Hoy viernes se puso en marcha la 13ª fecha de la IndyCar en el circuito urbano de Nashville con las primeras prácticas. El más rápido fue Will Power, con un tiempo de 1 minuto 16 segundos 404 milésimas, dando un total de 20 giros sobre el circuito. La vuelta más rápida del piloto australiano iba a ser con el neumático del compuesto más suave, aunque se mostró también rendidor con los neumáticos del compuesto duro. Faltando minutos finales para que termine la tanda, Will Power rozó el paredón, generando la segunda bandera roja de las prácticas. Además, rompió la suspensión delantera derecha del auto. En el segundo lugar quedó el español Alex Palou. Dio 20 giros sobre el circuito urbano. Su vuelta más rápida fue de 1 minuto 16, 694 milésimas, quedando a 245 milésimas de la punta, dejando una buena impresión en la simulación de neumáticos blandos, mostrando buen ritmo. En el tercer lugar quedó el ex Fórmula 1 Alexander Rossi con el equipo McLaren. Dio 18 vueltas sobre el circuito urbano de Nashville. Su mejor registro fue de 1 minuto 11, 719 milésimas, quedando a 315 milésimas de la punta. Además, fue visitante de la zona de escape en la curva 9. En el cuarto lugar lo tenemos al mexicano Pato Howard. Logró dar 16 giros sobre el circuito urbano de Nashville con un tiempo de 1 minuto 16, 777 milésimas, quedando a 373 milésimas de Will Power. Pato se mostró con buen ritmo calzando los neumáticos de compuesto más blando. Además, también se pasó en la curva número 9 yendo a la zona de escape. Pudo volver a las prácticas sin ningún problema. Completando el top 5 quedó el último ganador en circuitos callejeros. Estoy hablando de Christian Lundgaard. 27 giros para él. Su mejor registro fue de 1 minuto 16, 926 milésimas, quedando a 522 milésimas de la punta. Pasamos rápidamente al sexto lugar, quien quedó Colton Herta. Dio un total de 16 vueltas en el circuito de Nashville con un registro de 1 minuto 16, 969 milésimas, dejándolo a 565 milésimas de la punta. Colton, que entra en el grupo de pilotos que no pudieron dar una vuelta limpia con el neumático suave, se ha mostrado muy bien con los neumáticos duros, un piloto para tener en cuenta el día de mañana. Séptimo lugar para David Malucas. 17 vueltas para él. Su mejor registro fue de 1 minuto 17, 153 milésimas, quedando a 794 milésimas de la punta. Octavo lugar para el piloto francés Romain Grosjean. 23 vueltas para él. Su mejor registro fue de 1 minuto 17, 179 milésimas, quedando a 775 milésimas de la punta. Noveno quedó Scott McLaughlin. 17 vueltas para él. Su mejor registro fue de 1 minuto 17, 280 milésimas, dejándolo a 878 milésimas de Will Power. McLaughlin fue uno de los que entró en el grupo de los que no pudieron dar una vuelta completa con los neumáticos del compuesto más suave. Otro que entró en ese grupo fue Scott Dixon, que terminó en el décimo lugar. 15 vueltas para él nomás. Fue uno de los que menos rodó el día de hoy. Su vuelta más rápida fue de 1 minuto 17, 287 milésimas, quedando 883 milésimas de la punta. Quiero hacer una mención especial para el rookie Linus Lundqvist, que está debutando en la categoría y quedó en el puesto número 11 con 30 vueltas. Fue uno de los que más rodó el día de hoy, con un tiempo de 1 minuto 17, 352 milésimas. En el puesto número 12 quedó el otro rookie, el de Chip Ganassi, Marcus Armstrong. Pudo dar 24 vueltas. Su mejor registro, minuto 17, 402 milésimas. Bueno, gente, hasta acá repasamos con números y cifras los 12 mejores de las prácticas del día de hoy. En el puesto número 13 quedó Newgarden, 14 quedó Kai Kirkwood, puesto 15 Graham Reinhardt, 16 Helio Castroneves. Llegamos al puesto número 17 y encontramos al autos del equipo Junco Hollinger Racing, Calum Aylott. 19 vueltas sobre el circuito urbano de Nashville. Su mejor registro fue de 1 minuto 17, 939 milésimas, quedando a más de un segundo, 535 milésimas de la punta. Además, provocó la primera bandera amarilla pasándose de largo en la curva 11. Requirió asistencia para poder poner en marcha el auto para seguir las prácticas. No fue nada grave para el piloto del equipo Juncos. Seguimos avanzando en el clasificador. Puesto 18 para Felix Rosenqvist, puesto 19 Rinus Vicky, puesto 20 Hunter Rey, puesto 21 Jack Harvey, 22 Devlin DeFrancesco, 23 Benjamin Pedersen, 24 el argentino Agustín Canapino. El arrecifeño dio 24 vueltas sobre el trazado urbano. Su mejor registro fue de 1 minuto
118 303 milésimas, lo dejaron a 1 minuto 889 milésimas de la punta. Agustín fue el cuarto mejor rookie en estas prácticas de los 5 que hay para esta fecha. Seguimos avanzando en el clasificador, puesto 25 para Marcus Ericsson, 26 el rookie Stingray Rob, 27 quedó Santino Ferrucci. Los 12 primeros de esta práctica quedaron encerrados en un segundo, mientras que en el primero, el 27, hay 3 segundos.